Desde la banca del Frente de Izquierda y de los Trabajadores estamos asistiendo a un debate que se está dando en la provincia y en el país sobre la futura ley de hidrocarburos. Y justamente este debate tiene que ver con el descubrimiento de una de las reservas más importantes del mundo de hidrocarburos no convencional, que es Vaca Muerta. Y esta. Eh, reserva ha llevado al gobierno de Nación y al gobierno de la provincia a apurarse en acuerdos que ha hecho con la multinacional Chevron el año pasado, un acuerdo que se votó en el Congreso de la Nación y luego en esta legislatura este, con más de siete horas de represión y que justamente estamos próximos a cumplir un año de aquella jornada que incluso terminó con el docente Barreiro con una bala alojada en su este, pecho. Eh, y esta entrega a Chevron tiene que ver con justamente le dieron la concesión de una parte de vaca muerta eh, hasta el año 2048. Y este debate es muy importante porque el gobierno entiende que esta reserva le permitiría obtener eh, el petróleo y la energía necesaria para evitar pagar los 14.000 millones de dólares que paga por año por la importación del mismo. Luego del convenio con Chevron avanzó la entrega de nuestras riquezas, y como parte de esa entrega, el Gobierno Nacional decidió pagarle a Repsol la suma de más de 12.000 millones de dólares, lo que es una barbaridad, porque Repsol tuvo ganancias por 20.000 millones en Argentina y no invirtió en exploración, y dejó además profundos daños ambientales y una deuda con acreedores de 9.000 millones. Por eso, el pueblo argentino es el acreedor y Repsol la deudora, no es al revés. Repsol debería haber indemnizado a nuestro país. Ahora con la hidrofractura continúa la contaminación y los perjuicios ambientales y humanos. Desde el 2005 a la fecha se registran un promedio de casi 2.000 episodios de contaminación por año. Y según datos de la Comisión Técnica Fiscalizadora del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, se vierten en sus aguas 6 millones de litros anuales de fluidos, entre aguas de producción, petróleo y combustibles. Lamentablemente, no contamos con estadísticas sobre cuánto vierten sobre el río Neuquén y el Limay, pero debe ser mayor por la intensidad de la explotación en esta provincia. Ya el Superior Tribunal de Justicia de la provincia tiene que responder sobre un juicio entablado contra la empresa francesa Total en la zona de Aucamagüida, que usa agua proveniente de un acuífero para sus actividades petroleras, lo que está prohibido. Para recuperar realmente la renta petrolera, desde la Banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, hemos propuesto en esta legislatura la necesidad de estatizar el 100% del negocio petrolero para que esa plata se destine a salud, a trabajo, a educación y para generar todos los puestos de trabajo que necesitan los trabajadores de Neuquén. Y ante la profundización de la crisis económica, mundial y en el país, se generó el debate entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Desde la banca del Frente de Izquierda y de los Trabajadores hemos dicho con absoluta claridad que ni Cristina defiende los intereses de los argentinos, ni Zapac defiende los intereses de los neuquinos. Lo que se están peleando el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial es para ver quién hace el negocio petrolero para entregar la renta. Ojalá estuvieran discutiendo la necesidad de que esa renta quede en la provincia para resolver los problemas que tenemos los neuquinos y los argentinos. Por eso, desde nuestra banca decimos con claridad que plata hay en la provincia a pesar de este debate y que este gobierno está esquivando la discusión que tiene eh, hoy en la provincia recorriendo cada uno de los lugares. Y tiene que ver con dos conflictos que se están suscitando. Uno de ellos es el de la cerámica eh, Fasimpat Exanon, que ha eh, realizado un debate en esta legislatura a partir de un proyecto presentado por esta banca de la necesidad de recibir un préstamo de 20 millones de pesos. El gobierno ha hecho oídos sordos, pero también hace oídos sordos al conflicto de salud que se está desarrollando. Llevamos 10 semanas de medidas de fuerza, donde hay un reclamo salarial pendiente y donde también hay un reclamo por la, provis la provisión de insumos que necesitan los trabajadores de la salud en los hospitales y en las salitas públicas. Una vez más, el gobierno ignora el reclamo de los distintos conflictos sociales. Y esta vez no puede decir que plata no hay, porque justamente en el primer semestre que tenía presupuestado, que iban a ingresar 17.500 millones, han ingresado en, solo en el primer semestre casi 10.000 millones. Si tenemos en cuenta la inflación hacia fin de año, podrían estar ingresando en la provincia 20.500 millones de pesos. Esto significa que hay un incremento de más de 3.000 millones, cuestión que serviría para dar la respuesta que necesitan los trabajadores de salud, pero también serviría para invertir en educación y también serviría para otorgar el crédito que necesitan los trabajadores de Sanón para poder continuar con la gestión obrera y mantener los puestos de trabajo. Plata hay en la provincia, el gobierno no puede seguir eh, haciéndose el distraído y tiene que resolver estos conflictos. Desde esta banca apoyamos el conflicto de los trabajadores de salud, vamos a seguir bregando por la necesaria este, ayuda que necesitan los trabajadores de Sanón y le exigimos al gobierno que nos convoque eh, con urgencia a estos dos sectores para discutir estas dos temáticas que necesitan una respuesta de una provincia en la que hay plata porque está entrando justamente por todo el negocio petrolero. Y no te olvides de traer tu reclamo a esta legislatura, porque la banca de izquierda socialista en el Frente de Izquierda está abierta para que seas vos y todos los trabajadores de conjunto los que se acerquen a contarnos cuál es la situación de cada uno de los lugares de trabajo y que puedan ser traídos a este lugar, que seguramente no es el tuyo ni es el nuestro, pero que podemos hacerlo nuestro trayendo los distintos conflictos sociales.